El Ministerio de Minas y Energía nos asignó un cupo hace 6 años, en el año 2009, de 2.536.000 galones. Entonces, ese cupo en 6 años no es suficiente porque Valledupar se ha triplicado, tanto carro, motocicleta, industria, en fin, todo. Pero desafortunadamente el Ministerio de Hacienda no le da paso a nada que sea para el departamento del Cesar, porque en las demás fronteras aumentó los cupos y el ingreso al productor lo rebajó y lo sacrificó, pero para Valledupar nada de esto se da, y esa es la situación que hoy en día se está presentando. A partir de mañana toda la ciudad posiblemente queda sin combustible en ninguna estación. Desde las 7 de la mañana haciendo una fila para tanquear el carro, tenía que hacer un viaje a Riohacha de negocios y a estos momentos pues se dañó por la situación tan difícil que tenemos. Esto nos tiene paralizado, y más a nosotros el gremio taxista. Imagínate, salimos a trabajar desde las 6 de la mañana, mira, van a ser las 10 de la mañana y todavía no he hecho una carrera haciendo cola. Uno pierde el día de trabajo, uno no puede trabajar tranquilo porque pierde todo el día tanqueando. Es muy difícil aquí para echar la gasolina, por no hay cupo. Los gobernantes no quieren colaborar para que se dan más cupo aquí en las bombas de gasolina aquí en Valledupar. Complicado la situación porque pierde uno tiempo, falta uno al trabajo y perjudica a todo el mundo, todos los sectores, por ejemplo el sector transporte sin gasolina, sin ACPM, y el gobierno tiene que buscar una solución a esta problemática. Ya esperemos que el alcalde se manifieste y llegue la gasolina pronto. Es una situación bastante crítica, y esto es el resultado de todo el desorden que se venía presentando anteriormente con el combustible de contrabando, y lo que hay que rogar y esperar que el Ministerio de Hacienda pues le dé la viabilidad que está pidiendo el alcalde y también los propietarios de las diferentes estaciones de servicio para que se pueda solucionar este problema.